Hola, damas y caballeros, ¿qué tal? Muy buenas, os he traído un invitado. Saluda, por favor. Hola. Se llama Roberto, está en fase de transgénero. Y saluda bien, por favor. ¿Qué tal, chavales? Bien, hemos tenido un pequeño problemilla, ¿vale? MT29, qué bien. Hemos Hemos tenido estado jugando, estábamos con un entrenador del eso. gimnasio y en medio combate de repente el desmume ha hecho caput. Y se ha ido a tomar por el viento, Gonzo entonces. ha dicho que ha sido Dios, una señal para que deje de jugar a Pokémon. Yo he dicho que Sí. era Folagor para que no hiciera más vídeos. Ya, pero Folagor no tiene tanto poder sobre mí como para influirme de semejante manera. Bueno, yo tampoco tengo poder sobre él, no consigo elegir sus campeonatos. ¿Sabes que esa No frase sé ha por qué quedado he dicho fatal? No, eso. no, no entiendo, no. Yo Es, o tampoco. sea, no le estaba. ¡Coca-Cola! ¡Me hace falta Coca-Cola! Ya lo sé ¿Por que qué no tienes. tienes Coca-Cola en No, si tuvieras casa? ¿Quién Coca-Cola no sería tiene más. Coca-Cola en su Coca-Cola casa? sería más peligroso todavía, o sea, no me fío. La verdad es que sí. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Joder, qué susto! Yo voto porque reinicies el ordenador, No porque sé, me está está dando yendo. unos problemas. Vale, Jundun, vale, patada giro. Atacar. Adiós. Lo convierte en el tipo lucha, vale. Embargo. Embargo. Un symbol no puede usar objetos. Bueno, tampoco es que tenga muchos objetos útiles. O sea, que Así no que, tiene. no tiene objeto. Creo que no tiene objeto. Sí, igual le di algún objeto para la liga, pero ahora mismo no recuerdo cuál. Por cierto, Dime. para los subs, no para ti. A ver. Contigo no hablo. Venga. No me das Coca-Cola. No te doy Coca-Cola porque no tengo Coca-Cola. Creo que tengo Light, pero como que eso ya lo sé. ¿Cerveza tienes? Sí, cerveza Somos tengo. mayores de edad. Podemos beber cerveza. ¿Vosotros no? Chicos, vosotros no. Aunque a mí no me gusta demasiado la cerveza, prefiero el ron. Ron. Esto no es una apología para que bebáis alcohol. Ni mucho menos. No bebáis hasta que tengáis los 10. Y un hígado sano. Eso No es voy a cierto, hacer eso que es acabéis cierto. como yo. Por Bueno, a lo que favor, iba. vas a hacerles pensar que eres un alcohólico o algo. No, no le hagáis caso, chicos. No. Nada, solo soy. Iba a decir mucho Solo de fiesta. fumadora, pero no son. No, No, no. no, no. No fomentemos aquí los A malos ver, antes de que hábitos. empieces a atacar, yo les quería decir una cosa. Sí. Siempre que me trae, bueno, casi siempre que me trae la mayor parte de Sí. las veces que me has traído a tu Sí. canal, en Random Locker, en Sí. Desafío Infierno, bla, 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 lo que Ajá. sea, Sí. se ha muerto un Pokémon. Sí. Así que vamos a hacer una encuesta. Antes de que termine el vídeo, o sea, vosotros os metéis Cierto, o sea, qué puto. en el enlace y antes de que veáis el capítulo entero, ponéis un comentario diciendo quién creéis que va a morir en este episodio. Sí. Y luego cuando lo terminéis, editar el comentario y decir si os habéis equivocado, si habéis acertado. Si habéis acertado, os lleváis un aplauso de mi parte. Y si habéis fallado, pues sigue con tu vida. Sigue con tu vida porque. Total, has fallado, ¿sabes, tío? Da Ha igual. sonado peor de lo que quería que sonara. Vale, seguimos. No sé cómo llegar, no me acuerdo bien. Sé que tenía que ver algo con la esquina, pero no sé cómo llegar hasta ¿Cuál de ella. ellas? Porque tiene cuatro. Como O cualquier más. edificio normal. He dicho normal. Ah. He dicho normal. Ah. Hola, Oh. señora. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Gentleman Gentleman. Yasmin. Oh, qué ¡Ay, bonito, qué hermoso. es Sí. como Qué bonito, qué hermoso. Vale. sea! ¿Un helado de limón, chicos? Una potado giro. Uy, 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 ese gigadrina. Uy, uy. La chopupa. Macho La pupa, macho chopupa. pupa. Choque de cabeza. ¡Ay! Au. ¡Au! Yo tengo hueca, no sé cómo se hace daño. La cabeza. ¡Uepa, nene! No, No. no, 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 no. Vale. Como me mates, te mato. No te preocupes, no te preocupes. Retrocedió. Venga, venga, antes de que se bloquee otra vez el juego. Buah. ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! ¿El juego? Todo. Ah, ¡Todo me da miedo! yo también? Sí, bastante. Oh, bueno. Hecho. Harry Hurts, 1008. Y Piplup. ¡Psíquica! ¡Ay! ¡Hidrobomba Sí. no! ¡No! ¡No! ¡Mi manta! ¡Mi manta! Vamos a ver, aquí está claro que está pasando una cosa que no me gusta nada.
Sí que tiene super guarda, pero nosotros tenemos un Pokémon de tipo eléctrico. Y unas tijeras. De tipo eléctrico. Resto todo. Difuso, vale. Vamos a restaurarle el todo al Usain Bolt. Y le vamos a cambiar al Usain Bolt para que mate a Piplup. Pues habla raro. Porque se me ha pegado el acento de mi profesor, que habla así. Entonces habla así. Dime que no lo voy a tener yo el año que viene. Sí, lo vas a tener. ¡Me cago en! Yo no entiendo los acentos raros. Nah, pero habla muy bien. Es muy majo, es un tío muy majo. Pero habla raro. ¿Le gusta el gazpacho? Porque si le gusta el gazpacho, no lo sé. Lo odio. No lo sé. Es un tío que viste como muy elegantito, pero es el puto amo. ¿Es el calvo? No. Mucho menos. No puedo decir su nombre, porque si no lo van a obviamente buscar en... No puedo decir su nombre. Vale, A ver, vamos a poner a Zorra. Bueno, espera, ¿a quién está a menos nivel? Vamos a subir solo, 163. Es que está a puntito, ¿eh? Con un Pokémon ya lo tenemos. Vamos a poner a Zorra. Sabía que vendrías. Hace 3 años tuve una visión de tu llegada. Tú lo que quieres es mi medalla. ¿Y hace 3 años no me metieron en un psiquiátrico? ¿Psiquiátrico? ¡Que me trago y me necesito Coca-Cola! ¿Se te lengua la traba? ¿Por qué me ha sonado un miedito? Por cierto, haz chistes, por favor. Que esta ¿puede edición... ¿Puede ser humor negro? No. ¿Serán mejores? No. ¿Humor blanco? ¡Hombre! ¿Qué es un negro en una luz de nieve? Un blanco fácil. ¡Ajaja! ¿Qué es? ¿Blanco por abajo? ¿Rojo por encima? No, y se va haciendo no, cada vez más no, pequeño. No, no. Decidme en los comentarios no. Cuál pensáis que es la respuesta. Pues como alguno lo sepa, me va a traumatizar. Tú no. Ya te lo he contado. Por eso. Ah, vale. Si empieza con uno de los elefantes, acabarás harto de mí. Bueno, ya estás harto de mí. Un elefante se balanceaba. Chistes, no sobre la tela de una araña. Y como veía que no se caía, voy a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban. Ataque de Zorra abajo, así que vamos a cambiar al Usain Bolt. Bueno, empieza con los elefantes, joder, que me aburro. Camión. Porque como no me deja jugar... Es que, a ver, mamá, hija mía, si ya de normal cada vez que vienes se me muere uno... O por regla general, cuando vienes suele morírseme uno... Espacio raro. Uf, qué miedo me está dando. Vale. Me he quedado en shock. ¿Cómo puedes tener un puto Raticate al nivel 53? ¿Por qué? Porque es un random, pero ya hemos ganado, joder. Que tenemos una medalla y un punto más de lanzar de Pokéball. Ah. Hola, hostia, Pachi, ¿qué es que no lo entiendes o qué? Ese acento sí. Ah, bueno. Sí, ya está. No he sido capaz de predecir tu poder. Está claro que tu fuerza superior a mi poder psíquico. Bien. ¡MT48! Bah, es que ha sido fácil, el único que me podía dar un poquito de miedo era el probo. No, no. Ah, aunque he hecho un espacio raro que me he dado cuenta de que luego ha atacado Rayquaza más rápido. Porque espacio raro lo que hace es invertir el orden de los turnos. ¿Y por qué coño lo usas, Iván? A ver, Rati que te he usado de espacio raro. Yo era más rápido con Jolteon. Entonces, como Jolteon está por la mitad de la vida. He dicho, como me dé un golpe fuerte, porque no sabía qué movimientos tenía. Como me dé un golpe fuerte, me lo mata. Entonces, cambio a Rayquaza, que seguramente le aguante el golpe, que le está pasando. Ah, igual es por el gimnasio, que tiene como mucha mierda 3D y entonces el emulador no la deja procesar bien. Pues ese ruido me recuerda a una canción de Skins. ¿Ves? Ya está, ya lo hemos salido, ya más o menos se ha normalizado la cosa. Vale, pues ya tenemos 10 minutos. La siguiente... ciudad para ir a conseguir el gimnasio va a ser Azulona, pero yo creo que vamos a necesitar hacer un poquito de medio training barra captura para poder hacer algo con nuestra puta vida, ¿no? Así tu que... puta vida. Vale, mi puta vida, bueno, ya me tienes entendido, me cago en su... Puta. Vamos a entrar aquí, en esta ruta, a ver qué podemos encontrar. Hierba. Recuérdame los tipos que nos faltaban por capturar, por favor. 4. Pero no me acuerdo cuál. 5. ¿5? ¡Calculate la inflo! Tinto. Tierra, ¿no? Acero era uno, ¿no? Acero era uno. Dragón era otro. ¡Hada! No, ojalá pudiéramos capturar un tipo de hada, hija mía.
¿Planta? Veneno ya lo teníamos, ¿no? A ver, eran fantasma, acero. Eran todos raros. Fantasma, acero, hielo, dragón. Psíquico. Y bicho. Bicho. O sea que estos dos los tenemos. O a ver. Están sobre el nivel 20 o así, o sea que. Yo pillo postura porque va a tardar. Postly rota. Postura. Mientras cuento chistes de elefantes. ¿Por qué los elefantes iban calcetines verdes? Nada, no vamos a encontrar aquí nada. Para camuflarse entre la hierba. Ya sé lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora va a ser. ¿Cortarme todos los putos chistes que cuento? Sí. ¿Cojones? Vamos a enfrentarnos a todos los entrenadores que podamos aquí en plan entrenamiento. ¡Una cosa! Masa Kosmika. Masa Kosmika está bastante bien, ¿eh? Fuera. ¿Eso es un borde del espacio? No, aumenta defensa y es defensa especial. Pero sí, me ha gustado el chiste. ¡Uy! ¿Soy mejor que David? No, te queda mucho mejor. Vamos a enseñarle Masa Kosmika a Rapid Hurts. ¿Estás llamando gorda? Sí, cósmicamente. Coño, gracias. No. Vamos a dejarlo de momento, a no ser que veamos que lo necesitamos exactamente. ¡Au! ¿Qué pasa? ¡Tú eres lo que pasa! ¡No me dices eso! No, es que es latino, entonces es... ¡No me dices eso! ¡No puedes estar diciéndomelo! Algo así, supongo. ¿Puedo morderte? Venga. Pero suave, 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 suave. Es que a veces hay que darle de comer. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ha sonado muy mal. Sí, ha sonado muy mal, pero no sé qué. ¿Por qué los elefantes no juegan a baloncesto? Porque no venden zapatillas redondas. A ver. Con Toxicroak, con un vuelo lo tenemos más que controlado. Oh yeah, bitches. Me gusta. Bonsly. Vale, a Bonsly vamos a hacer un terremotito. Si no nos hace una sorpresa, claro. ¿Por qué los elefantes no montan en bicicleta? Porque no tienen dedo pulgar para tocar el timbre. Oh, qué malo, por el amor de Dios, cállate de una puta vez. No me dejas contar chistes de humor negro, que son mis favoritos y los que son guays. Déjame uno, solo uno. No, lo siento, tengo una audiencia a la que tengo que mantener inocente. Lo más inocente que puedo mantenerla después de haber subido la parodia de este. ¿Cuál? Pero esa la avisé. Avisé que era más 18. La parodia de... Pesadilla antes de Navidad. La avisé que era más 18. Sí, se lo decía, tacos. Ay, más cosas. Decía cosas nazis. Por cierto, ¿sabes de qué me voy a disfrazar en Halloween? A ver, dime. ¿Sally qué? Salí la de... Sí. Ah, qué guay. Yo voy a ir de... En teoría voy con una amiga de... ¿No vas a la fiesta? Esa, la de Andrea. Sí. Esa. ¿Con una amiga? No, pero aparte, o sea, es que no sabía de qué disfrazar y me decía que ya iba a ir de Mia Wallace. Full Fission. Sí, me ha costado, pero bien, la había hace pues, siglos. Y me ha dicho, pues vente de Travolta. Y yo le he dicho, pues vale. Pues o sea, yo me he comprado telas para hacerme el vestido. Pues ya está, yo no tengo tiempo, tía. O sea, me compré una peluca. Tres semanas intentando quedar con este hijo de... Pokémon. 3 semanas. Mame, tranquila. Y aquí estoy faltando a clase por poder estar un poco de rato. Sí, como que te da pena, venga. No, esa clase no. Pues ya está, joder. Pero ya va a ser la de mañana y te mato. ¿Cuál es la de mañana? Tengo relaciones públicas y TCA. Me encantan las dos. Los miércoles son mi día favorito. Oh, qué bonito. Y también TCA, es mi día favorito porque TCA es día de pasta. Con ese profesor. Sí. Suena muy a que estoy enamorada de él, pero no. Sí. No, me cae bien. No. No, tanto como... Se intenta hacer el caer bien, pero no te caigas en su trampa. No, me cae bien, tranquilo. Tengo apuntes del año pasado, con eso ya... Muajajaja. Y resúmenes de los textos que entran en el examen. Pero eso será... Toma, una patata. Ya está. ¿Eh? ¿Una patata? ¿Eh? Tú también hiciste ese resumen. Ah. Para amenizar el estudio, tomo aquí una patata. Ah, sale sí, una puta foto de una patata, sí, es verdad, en medio de los apuntes. Puse una patata en medio de los apuntes, un dibujo de una patata, pero no sé, me aburría bastante. Así que dije, ¡ponga la banda! No, vayas a la torre Pokémon, me da miedo la torre Pokémon. Lo vamos a dejar de momento por aquí. Bueno, así que venga, despídete de todos. Adiós.
Adiós, chicos, os quiero mucho. Bueno, adiós, no os quiero porque no os conozco, pero os quiero. Venga, adiós. Adiós. Agur.